mano al acompañarte, sembrarte, que me hablo al escucharte. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Soy Crispando, bienvenidos a Sembrarte. Y vamos a empezar este programa dándoles un poquito las fechas donde vamos a estar este fin de semana. Empezamos precisamente el jueves con la invitada que tenemos hoy, una ceremonia de recibimiento de equinoccio, recibiendo la primavera para empezar a calentar el jueves 20 a las 7:30 en Centro Siam, una linda ceremonia con cuencos de cuarzo y un ritual muy especial. Después vamos a tener el 21 de marzo para recibir el equinoccio en nuestra hermosa Peña de Bernal, con la abuela Belia, con Roberto Trevilla, David Metaza, que nos hicieron el favor, así como los guardianes de Peña de Bernal. Ahí vamos a estar recibiendo esta llegada solar llena de amor y de mucha vibración. Y en la nochecita vamos a estar en concierto al trío solar en el Centro Encanto. Shanti, Venado y yo los esperamos a las 7 de la noche para el concierto, así que vamos a correr de Peña de Bernal para regresar al concierto. Y 22 y 23 estamos en Aguascalientes, así que no se lo pierdan, vamos a estar llenos de festejos solares, así que bienvenidísimos. Y hablando de bienvenidas solares y llenas de amor, tenemos aquí en el estudio a Ocotlán del Valle, Jaulima. Hola. Para que la conozcan de las dos formas. Bienvenida. De las dos formas, gracias. Hola, gracias, Cris. Encantada de tenerte aquí porque vamos a hablar un poquito de arte mágico. Arte y magia juntos. Sí, claro. Ahí estamos. Pues qué padre, bienvenida. Qué lindo tener mujeres tan, tan llenas de magia como tú, que vienes a compartir. ¿Qué nos vienes a compartir? ¿Qué es esto de arte mágico? Arte mágico es, bueno, es un taller que estoy haciendo ya, que estamos dando, en el que vamos a aprender una técnica, es una herramienta más, porque no estoy inventando el hilo negro en cuanto a co-creación, en cuanto a materializar los sueños, los deseos con intenciones, pero algunos necesitamos algo un poco más manual, más físico, ¿no? Más concreto, de ir llevando los pasos. Entonces es poder hacer un objeto, objetos mágicos, objetos de poder, en los que vas a ir poniendo paso a paso, de acuerdo, vamos a aprender de chakras, de colores, de líneas, de formas, y vamos a ir llegar desde lo que es la idea o inspiración divina, ¿verdad? Vas a ir bajando por la voluntad, el amor a lo que estás poniéndole, una intención, el cómo irlo formando, teniendo los medios, y bueno, crear uno, hasta llegar a materializarlo en un objeto. O sea que vendría siendo como crear nuestro propio como talismán, como un amuleto. Un amuleto, un talismán, puede ser algo de joyería, un mandala, lo que tú creas. Algo muy personal. Muy personal, por supuesto, pero nada más, no es nada más para ti, sino después lo puedes hacer para alguien más, porque puede ser un objeto que te puede ayudar a sanar, a conectarte con el amor, con la pareja o con la luz, con lo que tú quieras manejar, ¿no? Mire, por cierto, qué lindos. Aquí, Mayri, thank you. Vean qué belleza. La verdad es que están bien lindos. Aquí está este. Entonces, es elaborar el talismán, pero sobre todo, más allá del objeto, la intención que le vamos a poner y la forma en cómo lo estamos creando. Exactamente, ¿no? Siguiendo todos los pasos, ¿no? Paso desde la inspiración hasta el amor, hasta la intención. Vamos a hacer, va a haber meditaciones, va a haber danzas, tenemos caminata en la montaña, diferentes materiales. ¿Dónde? Esto es en Centro Jaliama, ahí en Amatlán de Quetzalcóatl, ahí estamos a minutos de Tepos. Entonces es un lugar mágico entre montañas, vamos a aprovechar todo lo que la naturaleza nos regala para inspirarnos. Para que nos quede todavía más bonito. Más bonito, más mágico, de verdad. Y bueno, es crear herramientas, ¿no? ¿El taller lo tenemos qué día? Lo tenemos 3 y 4 de mayo. 3 y 4, ¿son los 4, dos días? Son los dos días, la idea es llegar desde el día 2, que es viernes, llegar después de mediodía, para ya estar desde el sábado temprano en el centro, y bueno, estar sábado, trabajar domingo hasta después de mediodía y ya poder regresar con todos nuestros objetos de poder cada quien. Y básicamente queremos que, ahorita es un talismán, pero es una idea que la puedes manejar en todos los aspectos de tu vida. O sea, sabiendo concretar, sabiendo visualizar,
¿no? Puedes traerlo para tu trabajo, usarlo y en un proyecto personal más grande incluso, ¿no? No nada más en un objeto. Perdón, ¿qué tipo de objetos son los que se ocupan principalmente para hacer esto? O porque veo que tienes como mucho atrapasueño, ojitos, cuarcitos, Cuarzos, dragones. realmente. Entonces, bueno, pues platícanos sobre todo esto. Puedes usar Plumas. plumas, no, puedes usar lo que quieras. Vamos a utilizar varios materiales, desde pintura, acuarela, que te conecte con cada uno de los elementos. Entonces va a haber cosas de piel, va a haber piedra, incluso una misma roca, tú la puedes pintar o hacerle algo, cosas con piel. Realmente es lo que a ti te llame. Entonces vamos a tener así como que muchos elementos y que cada, para que tengas tú la oportunidad y la opción de decir, bueno, es que a mí me nace algo así, yo quiero más un mandala o yo quiero algo más físico, ¿no? Y tenga cada quien la oportunidad de escoger, ¿no? Y unirlo en un solo proyecto. Que aparte, independientemente del hecho de hacer todo este tipo de trabajo, ya es un trabajo Ya interno. es un trabajo interno, ya te ayuda a meditar, a conectarte con el presente, ¿no? Ya no estás pensando en si pagué la cuenta o si dejé a los niños o la lumbre prendida o qué va a pasar cuando regrese. Estoy aquí ahora con toda mi atención en el presente que te trae una alegría y una paz. Bueno, increíbles, ¿no? Claro, y Sí. hablando de trabajos manuales, tienes Ajá. otro taller De bien lindo. De atrapasueños, precisamente, de atrapasueños. puros atrapasueños que pueden ser tipo joyería o los atrapasueños tradicionales, con plumas, con piedritas, cuentas, ya sabes, cuarzos también. Tengo atrapasueños hecho para niños y niñas que me encargan, pequeños, que hay una edad en la que tenemos muchas pesadillas cuando somos pequeños, Un beso a mi ¿no? sobrino Nico, que por cierto le pasa un poco. Ya mucho, sí. Entonces hay unos más dulces, ¿no? Con colores para ellos. Les pongo su cuarzo trabajado, puesto. Platícanos un poquito a la gente que nos esté viendo y escuchando, ¿por qué el atrapasueños? ¿Por qué la atrapasueños? A mí me conecto, yo me conecto mucho con los sueños. A mí los sueños me hablan impresionantemente de alguna manera. Y bueno, hay una leyenda de los Lakotas, una hermosa leyenda, en la que está un sabio en la montaña meditando. Y se le aparece un dios de la creatividad, el dios Iktomi. Se le aparece como es muy bromista en forma de araña. Entonces, mientras empieza a hablar con él sobre lo que es el círculo de la vida, ¿no? Empieza a agarrar una madera de sauce, hace un círculo y empieza a tejer la araña a una red. Y empieza a platicarle de los círculos de la vida. Le dice que, bueno, cuando nacemos como bebés, cuando nos vamos desarrollando como niños, como adultos y ancianos, que al anciano vuelves a ser como niño y se cierra un círculo. Igual el círculo de la vida, ¿no? Naces, creces, vuelves a nacer, mueres y vuelves a nacer. También le platica que en la vida hay obstáculos, que son las piedritas que vemos o las cuentitas, es lo que representa que están los atrapasueños, ¿no? Hay obstáculos, pero la vida sigue y tienes que ir fluyendo, que hay ideas buenas, ideas malas, sueños lindos o pesadillas, ¿no? Y todo eso te va ayudando a ti para crecer. Entonces va haciendo su telaraña y es en forma de círculo y al centro siempre hay un huequito, ¿no? Él le dice, lleva este atrapasueños, se lo entrega con las plumas y dice, llévalo a tu gente para que entienda cómo funciona la vida. Y va a atrapar en la red, se atrapan los sueños y las plumas son canalizadores de energía y te las llevan hacia ti, hacia tu, para que te puedas conectar con tu conciencia superior, con tu sabiduría interna. Y las pesadillas se quedan atrapadas o pasan por el hoyito y el primer rayo de sol se desvanecen. Entonces la luz desvanece todos los problemas y tú puedas desarrollarte con esa conexión. Entonces, por eso los atrapasueños. Qué bonito. Entonces, y estos son como una mezcla entre tejido celta y atrapasueños, que son dos Están culturas súper muy lindos. mágicas, ¿no? En las que haces herramientas y cosas así. Estos Entonces, talleres, me comentabas fuera del aire, son para 10 personas más o Para 10 menos. personas más o menos que se puedan reunir, son abiertas al lugar donde la gente quiera tomarlos. Yo reúno 10 personas aquí en el sur, voy para allá, o puede ser aquí en satélite. Porque aparte Donde es todo guste. un ritual desde el hecho de juntarse esas 10 personas, Es una prepararse para intención hacerlo. prepararlo, claro. O sea, ya el hecho de la intención de reunir a la gente, la magia, la energía del Lo que se grupo, circula. es en el sí, claro. Ya ves que mientras más somos, la energía que se crea es mucho más fuerte. La intención que le vas poniendo tú a tu atrapasueños, ¿no?
cargamos los cuarzos, les ponemos pues, todo el amor, la luz, aprender a conectarnos con nuestros sueños, con esas, y confiar en ellos, porque luego tenemos sueños medio raros y dices, es que es horrible. Yo, no, cada sueño es una enseñanza cuando lo haces consciente. Entonces, tenemos el taller. Arte mágico. Arte mágico, con y... caminata a la montaña, tenemos... la danza, tenemos el hacer nuestro... Hacer tu objeto de poder, objeto tu talismán. Ajá. Tenemos el taller del atrapasueños, así tenemos es. Masajes. De masajes, terapias con reiki, con cuarzos, con orgonitas, de chocolaterapia, ya sabes, de todo tipo de masajes relajantes, lo que quieras. Qué sabroso. Sí, ¿O que nos puedes dar tus datos? ¿Dónde te podemos contactar para que podamos estar más cerquita de ti? Claro que sí, mi teléfono tengo un Nextel, que es el 5926-6586, y me encuentran en Facebook como Jaulima Ocotlán. Ahí estamos. Ok, Oco. Y te iba a pedir un favorzote. Claro que sí. Siendo de las mujeres que está llevando la tradición, la cultura, esta parte que estamos llevando de conciencia... ¿cómo te sientes tú hoy viviendo este cambio? Ay, increíble. Me estoy permitiendo conocer, vivir, experimentar lo mismo que yo estoy enseñando, ¿no? No estoy creando las cosas nada más porque sí, sino se están dando, ¿no? Realmente el curso es básicamente la materialización del sueño como se los quiero platicar, ¿no? Y así ha sido mi vida ahorita, buscando hacer lo que me gusta, lo que amo, me siento plena, todo está fluyendo de una manera, bueno, llena de amor y de luz. Entonces, pues me siento más que bendecida. ¿Y qué les recomendarías, ¿no?, a las mujeres? Porque luego decimos, ay, no, esto es para chavitas, no porque estés grande. No. Pero bueno, es de mamá. Pues soy mamá, ya mi hijo mayor tiene 26 y el peque 16, así que... Y es ahorita cuando creo que mejor estoy, porque me estoy dando esta oportunidad. Hay cosas que si hubiera yo sabido hace 20 años, bueno, otra sería la vida y no sería lo que soy ahorita, que es una bendición. Anímense, atrévanse, hagan lo que aman, siéntanlo de verdad, sigan su corazón, sigan sus sueños, trabajen por ellos. Y bueno, lo demás déjenlo, que el universo, les prometo que conspira para que les llegue. Todo absolutamente desde el amor. Hay que hacerlo, hay que atreverse, hay que experimentar. Piéntate lo que sea, pues ven nomás. Estás viendo. Ven nomás. A estas alturas, tatuándome, es algo que salió, que surgió igual como un sueño común. Ahí está, creado y plasmado. Es perfectísimo. Gracias por compartir. Cris, un honor invitamos para mí. Invitamos a las mujeres a que se avienten a hacer cosas interesantes. Interesantes, hacer nuevas, que les mueva. Sí, por supuesto. Venga, pues nos vemos a crear. El jueves. Nos vemos el jueves con una meditación preciosa. Cris, muchas gracias. Gracias, Reina Linda. Nos vemos el jueves. Ahorita regresamos, vamos a ir un cortecito y regresamos con Erika Valdivieso, mejor conocida como Prisita de Mar. Así que ahorita regresamos. Gracias. Que me amo a la Marte. Con todo existo. Al aceptar